Hola, mi nombre es Ricardo Contreras, soy de Punta Arenas y mi proyecto se llama Ricardo el Agente Sombra. Llegué aquí a Punta Arenas a los 10 o 11 años y a los 15 me empecé a interesar por la música. La verdad es que en el camino conocí mucha gente que se dedica a esto también, amigos con los que toco actualmente. Y creo que también el clima y la cultura de esta ciudad ha forjado mi personalidad en cuanto a músico, a la hora de componer y a la hora de plasmar mis ideas. Yo anteriormente tenía una banda que se llamaba Gómez Revolver y cuando esa banda se estaba terminando empecé a producir mis canciones solo en el computador, en Fruity Loops, a hacer maquetas y esas cosas, y como estaba más experimentando con sonidos de sintetizadores, quizás no se apegaba mucho al estilo de Gómez Revolver. Y nació este proyecto más que nada solo, para sacar canciones solo y subirlas a internet nomás. No había mucha pretensión. Y hoy por hoy estoy tocando con amigos con los que toqué en otros proyectos, como Marcelo Gómez, Mauricio Mayorga, Juan Trujillo y Paulina Derpich, que ellos ya tienen una vasta carrera aquí en la región en otros proyectos musicales. Entonces, estamos de a pocos trabajando para poder sacar un disco. Estamos, como les decía, recién empezando, pero se vienen cositas. La canción Vigilia habla sobre el caso de un joven en Punta Arenas que en 2013 tuvo una muerte muy extraña, en extrañas circunstancias. Él falleció de muerte súbita, por lo que dijeron los doctores y su familia. Este joven hablaba de ser atormentado por fantasmas y por gente sombra, y también de ahí saqué el nombre del proyecto. Yo también, cuando niño, era un niño muy miedoso y tenía pesadillas y esas cosas, y vi a la gente sombra un par de veces, como esta persona, como este joven que no sobrevivió al ataque de ellos. Esta noche será peor. Creo que la sombra ya ha entrado en mi habitación. Dos días así, vigilia y sin dormir. Siento el gruñir que nubla y tuerce el tiempo. Mi cuerpo descansa, mi mente no. Lo que sea que me tenía del cuello no me soltó. Cuando empieza a oscurecer, mis dedos no puedo mover. De la cortina y la pared desaparecían. Y aunque no lo he visto bien y nadie me lo va a creer, siento que eso me conoce de toda la vida. Así, vigilia y sin dormir. Siento el gruñir que nubla y tuerce el tiempo. Hoy día no he escuchado el despertador. ¿Será que si alguna vez tuve suerte ya no? Cuando empieza a oscurecer, mis dedos no puedo mover. De la cortina y la pared desaparecían. Y aunque no lo he visto bien y nadie me lo va a creer, siento que eso me conoce de toda la vida.
Bueno, el proceso creativo de las canciones nace por lo general de ideas solamente musicales, las que voy grabando y voy produciendo en el computador y cosas así, o en guitarra. Pueden nacer de distintas formas, pero por lo general son ideas solamente musicales y melódicas que van agarrando forma en letra y otras cosas como con el tiempo. Las trabajo durante hartos meses hasta estar seguro de que están listas para ser lanzadas. Sí, bueno, las letras sí las compongo yo y, como te digo, me gusta darle espacio como para que queden bien maceradas y estar seguro como de lo que voy a decir. En general no tengo como un tópico único para escribir. Hay canciones de amor, canciones de fantasmas, canciones como La Calma, que hablan como de esas cosas. Variados tópicos son los que toco a la hora de escribir. Somos músicos que han estado en otros proyectos, pero esto es nuevo para todos. Bueno, por lo general en la adolescencia pasé por sonidos más apegados como al rock o al punk, y más de adulto me interesé por rock and roll o cosas más similares al western o a la música de la India. Y ahora estoy en una etapa en la que estoy experimentando más con sintetizadores y grabando también, entonces ahí se abren más posibilidades de sonido. Quizás más apegado a la música ochentera y al pop. Es como lo que estamos haciendo ahora en este momento. Bueno, la canción La Calma, fue la primera que compuse para este proyecto. Empezó más que nada como una idea musical y se fue transformando de a poco en una canción. Más que nada habla de mantener la calma ante momentos difíciles, que es algo que siempre me ha costado. Soy una persona bastante nerviosa y ansiosa, entonces la calma es más que nada un mantra para recordarme que hay que estar tranquilo ante las tempestades y esas cosas complicadas de la vida. Ha sido solo un juego,
Y aunque nos toque perder, me conformo con empezar de nuevo. Me parece que pierdo la calma, todos mis enemigos descansan en mí. Me parece que pierdo la calma, todos mis enemigos descansan. Bueno, la parroquia Fátima, si bien yo no tenía tanto conocimiento, me he ido enterando este tiempo ahora que estamos haciendo este proyecto, de la historia que tiene. Y bueno, primero agradecer a las personas que nos recibieron por la buena onda para poder hacer esto. En lo personal, para mí es importante tocar una parroquia porque he tenido una relación de tira y afloja como con la fe, como toda persona durante mi vida. Y estar acá es bien importante. Durante niño estudié cerca de acá y tenía compañeros que venían a hacer actividades. Entonces pude ver también lo que hacía la parroquia para la comunidad. Aquí se conmemora también el atentado que sufrieron hace algunos años, en la que, bueno, no salió herido ninguna persona de acá. Pero todos los años se hace esa conmemoración de misa de paz, como nos contaba el encargado aquí, Dionisio, que fue muy amable con nosotros.